para la población. Y en esta ocasión pues estamos presentando el plan particular de la Delegación San Salvador para brindar seguridad a las personas que participen en el proceso electoral y a la pues realización tranquila del mismo durante los días sábado, domingo y lunes. Para ello, pues nosotros tenemos como misión y con el apoyo de otras dependencias policiales, brindar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía antes, durante y después de la jornada electoral. Esto nos permite pues estar dedicados a este esfuerzo durante los días sábado, domingo y lunes. El objetivo general es garantizar el orden y la seguridad de todas las personas que asistan al proceso electoral. Esto en los 50 centros de votación, en su periferia y en las rutas que llevan a los mismos. Como objetivos específicos, pues nosotros también hemos dedicado esfuerzo al traslado de equipo informático, de paquetes electorales, de todas las personas que asistan a estos los centros, tanto como parte del personal que va a hacer posible la realización del mismo, como de las y los votantes que acudirán a los 50 centros de votación. Asimismo, después de realizadas las votaciones, pues el material electoral tendrá que trasladarse al local del CIFCO donde se realiza el recuento de votos. Y para ello también debemos garantizar la fluidez vehicular alrededor de los centros de votación y en los traslados de material electoral que se realicen antes y después de la realización de esta jornada. Como información general, nosotros tenemos un total de 50 centros de votación que contienen 593 juntas receptoras de votos y esperamos un total de 340.787 personas que acudirán a ejercer su derecho. Hay algunas condiciones que es importante resaltar. El puesto de mando general para monitorear la jornada que se realizará en todo el país estará ubicado en las instalaciones de la Feria Internacional. Y para el caso particular del municipio de San Salvador, el puesto de mando estará ubicado en la Delegación San Salvador Centro, ubicada en Monserrate. Habrá una suspensión de licencias que nos permitirá tener un despliegue ya con el apoyo aproximado de 1.100 policías y mantener los patrullajes y las actividades preventivas y operativas que se realizan durante todos los días. Habrá aplicación también de ley seca, lo que implica que durante sábado, domingo y lunes no debe haber consumo o comercialización de alcohol y principalmente pues ninguna persona puede entrar bajo los efectos del alcohol a cualquiera de los centros de votación. No se permite sobrevolar drones sobre los centros de votación, principalmente en el horario en que las personas estarán ejerciendo su derecho al voto. Hay personal que estará desplegado durante estos tres días debido a la suspensión de licencia y personal de tránsito que estará en los alrededores de cada centro de votación para garantizar la fluidez vehicular. Tendremos además un grupo de reserva que estará atento a acudir en aquellos lugares donde pueda haber algún conato de desorden o que se considere que es necesario acudir con una mayor cantidad de personal. Nosotros como policías tampoco tenemos permitido manipular material electoral. Esto lo hacen las autoridades designadas para tal efecto y nosotros solamente brindaremos seguridad para que puedan hacer su labor de manera tranquila. No se permite el ingreso de armas. Todas las personas, algunos funcionarios incluso que puedan tener personal de seguridad, deben recordar que no se puede ingresar con armas de fuego a estos lugares y solamente pues, de acuerdo a lo que establecen las autoridades, para antes de iniciar la jornada, antes de las 7 de la mañana, solamente se permitirá el ingreso de personas que porten su credencial debidamente pues, autorizada por el Tribunal Supremo Electoral y las juntas departamentales. Como responsables, pues estará
la conducción de toda la seguridad, todo el trabajo policial en el municipio, bajo mi persona como jefe de la delegación, apoyados por el subjefe de la delegación, inspector jefe Díaz Rodríguez, y el inspector jefe Rivas Estrada, quien es además el enlace de nuestra delegación con las autoridades electorales para las actividades de planificación y organización de la seguridad para este evento. Tenemos los 50 centros de votación distribuidos en todo el municipio. Y para ello, pues nosotros estamos dedicando personal de todas nuestras dependencias policiales que acudirán a estos centros para brindar seguridad en un número de 923. Pero tenemos también, como les mencionaba, un apoyo que nos vendrá de dependencias centrales que nos permitirá superar la cantidad de 1,000 policías dedicados para brindar seguridad a la población y que pueda ejercer su voto. Nosotros tenemos también definido el despliegue de personal policial en cada uno de los centros de votación, en todos los distritos, en las jurisdicciones de cada una de las subdelegaciones, y de esa manera pues nosotros esperamos garantizar que todos los centros tengan la protección debida y que las personas puedan acudir a ejercer su derecho al voto con toda tranquilidad, sabiendo que nosotros estaremos protegiéndoles y que vamos a garantizar que puedan ejercer su derecho en libertad. Si hay alguna pregunta, pues estamos a la orden. Gracias. Sí, nosotros de hecho ya empezamos con algunos operativos dirigidos a centros de tolerancia. Estos son operativos que nosotros realizamos semanalmente, pero ahora incluyen la información y la verificación de que todos los propietarios de estos centros de tolerancia pues sepan, tengan claridad sobre la aplicación de esta ley seca. Esto implica que durante sábado, domingo y lunes no se permite el consumo o la comercialización de alcohol. La violación a esta norma pues, podría dar lugar a detención, podría dar lugar a multas y a decomisos. Y sería pues lamentable que alguna persona por infringir la ley tenga que pasar en Bartolinas la jornada electoral. Oficial, y en torno a los controles vehiculares, ¿van a establecer en algunos puntos para, asumo, para evitar cualquier tipo de inconveniente, para regular el tráfico que pueda presentar? Sí, así es. Nosotros hemos iniciado un dispositivo de controles vehiculares desde hace 2 días y esto lo mantendremos hasta el día lunes. Afortunadamente, pues la suspensión de licencias nos permite contar con el personal para poder realizar estas labores relacionadas con la seguridad electoral para poder desplegar el personal a los centros de votación y aún así mantener la labor preventiva y operativa que nosotros realizamos diariamente. Si nos aclara el dato, jefe, son alrededor de 900 agentes solo de la delegación, pero en total van a ser 1,100, ¿no? Sí, nosotros tenemos 923 policías de la delegación dedicados a este dispositivo, pero estamos recibiendo refuerzos de otras dependencias centrales, lo que nos permitiría llegar a un aproximado de 1,100 policías para cubrir la jornada electoral. Vladimir Antonio Rivas Estrada, jefe de Departamento de Seguridad Pública. Si nos comenta un poco el rol que van a tener ustedes al enlazarse con el Tribunal Supremo Electoral para vigilar cualquier evento en el proceso que no vaya a alterar la paz pública. Sí, efectivamente, nosotros como delegación de El Salvador estamos enlazados con el Tribunal Supremo Electoral, somos un apoyo para ellos en estas elecciones. Tal como se dijo, es una seguridad que se va a brindar a los 50 centros de votación. Asimismo, desde la segunda semana de diciembre, estamos ya en coordinación con el tribunal para principalmente dar seguridad a los paquetes que iban de voto del exterior, así como también ya en su retorno. Se ha enlazado también con la Junta Electoral Municipal para hacer una diagramación de la seguridad de los 50 centros de votación, las 15 rutas que se van a ocupar como seguridad para los paquetes de transmisión y las 4 rutas de los paquetes electorales. Asimismo, pues se les está brindando seguridad a los lugares que el Tribunal Supremo Electoral ha dispuesto como GED, GEM y la Oficina Central, Correos, que es una parte bien importante para recibir los votos del exterior, y lo que es la Feria Internacional. Sí, el Código Electoral manda 3 días antes
perdón, un día antes y un día después de lo que es las elecciones, son 3 días en total, se estarán realizando diferentes actividades, diferentes acciones en las cuales van encaminadas a realizar registros en los principales lugares donde tenemos conocimiento que se vende o que se consume bebidas embriagantes. Así pues, tenemos identificado 18 lugares, ¿verdad?, donde se concentra la mayor cantidad de restaurantes, ¿verdad?, cervecerías, bares y algunos otros donde tenemos conocimiento que es problema, pues, la venta de bebidas embriagantes. Las discotecas no se quedarán también afuera, ¿verdad? Vamos a tener registros selectivos en estos lugares y pues el llamado es a la población para que ellos puedan acatar las medidas. Todo se hace en el son de que toda esta actividad electoral se lleve en el marco de la tranquilidad y la Policía Nacional Civil está llamado para eso. En el caso de la portación de armas, también el Código Electoral puntualiza, ¿verdad?, la no portación de armas en lo que es los centros de votación. Sin embargo, pues tenemos vigente hasta el día 13 de febrero lo que es la veda de armas y estamos en esa sintonía. Ahora, vamos a ser bien rigurosos, vamos a ser bien expresos en eso y pedimos a la población también la comprensión del caso. Abarca lo que es el consumo y la venta. Por eso estamos anunciándole a la población, ¿verdad?, y haciendo el conocimiento y agradecerles a ustedes pues el espacio que nos dan para orientar a las personas, ¿verdad? Lo que es un día antes, el propio día y un día después, lo que es la venta y el consumo está altamente prohibido.